Las imágenes lo dicen todo, unos contra otros. Adiós, Donald Trump. ¿Será? Comenzamos. Donald Trump luchó y logró su designación. Pensaba que le apoyarían si los necesitaba, pero lo dejaron solo. Ninguno de los 9 magistrados de la Corte Suprema avaló la demanda de fraude electoral que presentaron los aliados de Trump, ni siquiera los 3 que designó el propio presidente. Es el golpe de gracia. Trump se queda sin recursos. I was not appointed to serve one party or one interest, but to serve one nation. El 20 de enero deberá dejar la Casa Blanca, si no quiere que lo echen. ¿En qué consiste el veredicto del Supremo estadounidense? Se preguntarán. El martes pasado, Ken Paxton, fiscal general de Texas y férreo defensor de Trump, elevó una querella ante el Supremo, exigiendo que impidiera que Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin refrendaran la victoria del demócrata Joe Biden al alegar que sus gobernadores emplearon la pandemia como pretexto para cambiar las reglas electorales y permitir un mayor voto por correo. Paxton no estuvo solo. Su demanda fue respaldada por 106 congresistas republicanos y una veintena de fiscales. Si la querella era admitida, Biden podía perder 62 votos electorales y eso hubiera cambiado todo el resultado de las elecciones. No judge, including the Supreme Court of the United States, has had the courage to allow it to be heard. The Supreme Court, all they did is say we don't have standing. La respuesta del Supremo fue contundente. A Texas no le incumbe la forma que otros estados eligen para celebrar sus elecciones. Así, Trump y todos los que quieren mantenerlo en el poder se estrellaron contra la pared. Perdieron su última esperanza. Y como de costumbre, el presidente vertió su furia. Dijo que Estados Unidos tendrá un presidente ilegítimo. Llamó cobardes a los jueces del Supremo y les acusó de no querer corregir lo que denominó como el mayor fraude electoral de la historia de Estados Unidos. We're all victims. Everybody here, all these thousands of people here tonight, they're all victims, every one of you. Y además dijo que la batalla aún no ha terminado. Pero ¿qué logró Trump con todo esto? El empeño en manchar la victoria de su rival, la persistente negativa a reconocer la derrota,
solo ahondaron el profundo cisma social que carcome a Estados Unidos. Pro-Trump contra pro-Biden en la capital. Gracias al investigador de hoy, Ali Chizazian. Muchísimas gracias, el periodista en jefe Ali Hosseini y el coordinador internacional, Youssef Mozafari. Y gracias a todo el equipo y sobre todo a usted, pues usted que nos ve es el principal protagonista. Vamos directamente con nuestros invitados. Él es profesor de vocación e investigador de convicción, pero más aún, inteligencia de pasión, experto en inteligencia militar y además es científico político, científico social. Sabe cómo se mueven los hilos del mundo. Lalo Sasdí, qué gusto. Guerrero de mil batallas, con maestría en la Universidad Complutense en Relaciones Internacionales, pero con la espada del periodismo, denuncia lo inhumano, fundador de la página Política y Cultura, el escritor, periodista, locutor, presentador, Pablo Joffre, siempre bienvenido. Vámonos rápido, les ruego, por favor, respuestas cortitas, que hay muchas preguntas. Layos, a ver, dame tu reacción personal. ¿Qué sientes al ver que Donald Trump perdió y Joe Biden está feliz? No, hay que ver desde las cosas, desde lo que la otra parte está diciendo. Ellos hablan, el campo republicano, hay republicanos enemigos de Trump, pero parece que la mayoría del partido y de los estados que votaron por él le apoyan. Consideran que ha habido fraude masivo y no reconocen la elección de Biden. Entonces ahí está la cuestión, que aún, pienso yo, aún con el colegio electoral votando a favor de Biden, pues que recibiría como 306 votos, que ya con eso pues le calificaría, sería elegido presidente, solo necesitaría pues 270 votos electorales. Aún con este voto de hoy, creo que los republicanos, si siguen unidos, o sea, apoyando a Trump, ¿no? Porque si Trump queda solo y no tiene el apoyo del partido ni de los estados que le votaron, pues entonces queda como una voz en el desierto y ya quejándose, pero nada más. La cuestión es que si no reconocen a Biden y consideran que ha habido fraude electoral, es lo que ellos dicen, y tienen pues evidencia, al menos de que tienen evidencia de declaraciones juradas. Otro tipo de evidencia no lo sé. Así que esta cosa puede arrastrarse hasta el año que viene. ¿Qué va a ocurrir? Ahí está la cuestión. Brevemente, echo las bombas. Puede llegar a ocurrir, si Trump tiene el apoyo de su gente, dos presidentes para el 20 de enero. Se me cae la cámara, perdón. Dos presidentes para el 20 de enero. Y si eso llega a ocurrir, hasta el potencial a una guerra civil. Pero claro, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Uf. A ver, Pablo, gusto en saludarte. Donald Trump tiene razón de estar furioso porque la corte le dijo, no digas tonterías. Creo que está furioso porque él pensaba que los que había nombrado le iban a devolver la mano. Está furioso porque un tipo con la megalomanía que tiene Donald Trump piensa que todo aquel que le han hecho algún favor, que lo han nombrado en algún cargo, debería entonces devolverle ese favor, debería ser correspondido. Está furioso porque no le ha resultado ninguno de las tratativas para desbancar a Biden como presidente electo. Está furioso porque dice llanamente, las cortes no le dan la razón. Y hoy lunes se define con claridad respecto a la impugnación del resultado. Aunque algunos aliados de Trump están especulando con esta posibilidad de impugnar el día 6 de enero cuando el Congreso valide formalmente el recuento del colegio electoral, yo no lo veo posible. Está furioso porque sabe que se le fue la presidencia, la posibilidad de la reelección. Y sobre todo para un tipo de las características de Donald Trump, esa furia adquiere dimensiones monumentales, porque es uno de los cinco presidentes de la historia norteamericana que no ha logrado la reelección. Es un loser, es un perdedor. Y para alguien de las características de Donald Trump,
ser un perdedor es simplemente una puñalada en medio del corazón. Oye, Pablo, pero acá entre nos, ¿y tú cómo te sientes? ¿Qué te da un poquito de más felicidad, si Biden o Trump? Ya, dínoslo. Mira, ninguno de los dos, pero indudablemente Trump genera en mí una situación de desestabilización. Siento, me mencionan el nombre Trump y de inmediato se me viene a la mente Siria, Yemen, Palestina, normalización, apoyo al sionismo, apoyo a la monarquía marroquí. Se me viene de inmediato un tipo que lo que quiere generar es desestabilización global, peligroso, absoluto, sin medir consecuencias. Biden seguramente va a tener una postura en política exterior bastante similar, pero es el que viene. Yo me estoy refiriendo al que está y que me genera, sin duda, agrado verlo morder el polvo de la derrota. Bien, bueno, porque también, así como tú piensas de Trump, a mí pues también se me vienen encima muchas atrocidades, pero también cuando pienso en los Clinton, me imagino el botón que dispara los misiles. A ver, indudablemente. Layos. Indudablemente, Roberto. Layos, adelante, te escucho. Gracias. Bueno, sería sorprendente que aquellos que son críticos de Estados Unidos, y si son de la izquierda, peor aún, estén alabando el proceso electoral americano. Están perfectos, sus elecciones son intachables. Estados Unidos, que critica a otros países de cometer fraude como a Venezuela, y de repente Estados Unidos y Biden no serían capaces nunca de cometer fraude. Bravo a esos de la izquierda hispanoamericana o española que son ahora muy proamericanos, verdaderamente sorprendente. Y sorprende que estén alabando a Biden cuando él fue el vicepresidente de Obama, que inició el ataque a Siria en 2011, apoyando a grupos radicales suníes, terroristas, y que ha provocado 500,000 de muertes, al menos, uso de armas químicas. Esa persona es la que apoyan a Biden. O sea, es increíble ver cómo se tuercen los papeles. Y no digo que Trump sea maravilloso, pero no se puede descartar la posibilidad que ha habido fraude electoral, incluso en aquel país que predica y hace pues las veces como de sumo pontífice de la democracia. Que estas cosas también pueden ocurrir allí. En todas partes se cuecen habas. Oye, Layos, es curioso que nunca habían votado tanto por correo en los Estados Unidos y que gracias a esos votos, la mayoría de los votos por correo fueron para Biden. ¿Cuál es la explicación y correlación? Entre más votos por correo, más ganó Biden. Explícame. Bueno, la cuestión es, esto creo que ya lo habían reportado hace décadas, cuando se acuerdan cuando George W. Bush le ganó a Albert Gore, Al Gore, en esas elecciones, ¿cuándo fue? Del 2000. Y que pues creo que el New York Times o uno de esos periódicos, Washington Post, no recuerdo, CNN, uno de esos medios, estaba advirtiendo del peligro del voto por correo como algo fraudulento en aquel entonces. Ahora ya no. Ahora, el problema del voto por correo es que cualquiera puede enviarlo. Se ha reportado de numerosas fuentes que han habido casos de gente muerta, que ya muertos solicitaron el voto por correo y ya muertos enviaron el voto por correo. Y ahí está el problema, que es difícil, no es lo mismo que la persona vaya a votar que pues alguien cualquiera lo envíe. Hay algo que quiero decir, eso lo escuché, bueno, son fuentes republicanas, por eso mi opinión personal de todo este lío es que debería de haber una investigación imparcial, probablemente internacional, de neutrales, para saber exactamente qué pasó. ¿Qué es lo que se decía de Pensilvania, según fuentes republicanas? Que no sé si fue Rudolph Giuliani, el abogado de Trump, que fue alcalde de Nueva York cuando fueron los atentados del 11 de septiembre. Dijo esa fuente que Pensilvania, uno de los estados péndulo en disputa, ¿no?, con los republicanos contra Pensilvania, que enviaron por correo, por petición, 1,800,000 votos por correo. Recibieron 1,400,000 y se contabilizaron 2,600,000. Bien, pues así, ya ves, para que veas, ahí hasta los muertos votan. Oye, a ver, Pablo, te lanzaron un dardo directo. Sí, sí. Entonces, venga, sí, venga la réplica, porque te quiero preguntar, sí, otra cosa. Adelante. Sí.
Sin duda, Roberto, personajes liberales como Laszlo, como el invitado de Puerto Rico, tienen una fijación con la izquierda. Lo que no coincide con él son todos izquierdistas. Pero además hay un tema de escuchar bien los argumentos del otro. Pues si algo dije previo a tu pregunta, ante tu pregunta, fue que ni republicanos ni demócratas. Y tu pregunta fue si había una alegría respecto a lo de Trump. Indudablemente, pero eso no puede tener como correspondencia una alegría por el triunfo de Biden. Esa es simplemente una interpretación de Laszlo, que ya en un encuentro anterior... Me dice que le digas Layos por su nombre. Layos había tenido ya una posición absolutamente de pensar que la posición del otro es de izquierda. Es sencillamente dar cuenta de una realidad de un país que no es referente democrático. Simplemente eso, Roberto. Bien, a ver, Pablo, antes de ir... Pero tú eres de izquierda, no lo quieres negar, ¿por qué tienes miedo a aceptarlo? Pero ¿cómo voy a negar eso, Layos? ¿Cómo voy a negar eso? Lo que yo digo es que tú tienes una fijación con la izquierda que te nubla el pensamiento y te nubla la interpretación y el análisis. Simplemente eso. ¿Eres antiamericano? No. Son ustedes los prejuiciados, antiamericanos y anti-Trump. Y es sorprendente que estés defendiendo a Biden, que apoyó a los terroristas. ¿Quién está defendiendo a Biden, Lyons? Pero vuelves a no entender. Vuelves como liberal. Vuelves como un liberal a ser sordo respecto a lo que te están diciendo. Aquí hay una crítica a Trump y a los demócratas. No hay una defensa de Biden. Layos, es que no te escuchas porque acá en el estudio le cierran o le abren. A ver, Layos, contesta. Escucha bien. Dame 20 segundos para que acabe Pablo. Pablo, primero 20 segundos tú, venga. Layos, escucha bien. No defiendo a Joe Biden, Layos. No lo defiendo. Venga. Soy de izquierda, indudablemente, pero no estoy defendiendo a Biden. Bien. Estoy absolutamente constatando a un modelo referencial de democracia que no lo es. Bien, ahora 20 segundos, Layos, para acabar con esto. Dime, Layos. Estoy de acuerdo en eso, que Estados Unidos pues aparenta ser y se anuncia como muy democrático y el defensor de las libertades y todo, y no dudo que hay mucha gente que cree en eso, pero si realmente ha habido fraude, porque es lo que la otra parte dice. Yo personalmente me inclino a creerlo, pero yo no tengo acceso a la evidencia, o sea que realmente es una opinión. Pero es el problema aquí que veo, es que el país está dividido. Los republicanos firmemente creen, la mayoría al menos, porque hay republicanos anti-Trump, como los Bush, por ejemplo, los hijos del primer presidente Bush, creen firmemente que les han robado las elecciones. Aquí quizá hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Lo que realmente pasó y lo que las dos partes creen cada uno con relación independientemente de lo que realmente pasó. Entonces, si llega a ocurrir, pues, que sí, que Biden llega el día 20 y el día 6, como dijo el compañero Pablo bien correctamente, que se va a confirmar, ¿no?, pues el voto electoral de hoy, presidido por el vicepresidente, pues si Trump no... como se espera que no se lo declare ganador, que puede ocurrir que Trump simplemente siga diciendo que es presidente y Biden diga que Oye, es Layos, presidente. Layos, la última alternativa de Trump podría ser, se ha dicho mucho esto, pero parece improbable, pero puede ser que para quedarse más en la Casa Blanca iniciar una guerra. Bueno, no creo que nadie quiera iniciar una guerra. Vamos a ver, esto es ficción de mi parte. Llega el día 20, los dos consideran que son el presidente, apoyados por sus seguidores, y entonces, pues, Biden jura, con el apoyo de la Cámara de Representantes, va a haber una elección en el Senado, perdón, en Georgia, por dos senadores, y esos dos temen los republicanos que los van a perder. Si los ganan los demócratas, tienen mayoría en el Senado, entonces quiere decir que el Congreso podría investir a Biden, pero si Trump dice que no, que él sigue siendo el presidente y le apoyan sus seguidores y los estados que le votaron sin ninguna duda, pues allí habría que ver qué pasa, qué papel adoptarían las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Ley y del Orden. ¿Lo sacarían de la Casa Blanca
o él no se iría, o uno de los dos, ¿estarían los dos en Washington o no? Bueno, a lo mejor comparten habitación. A ver, Pablo, ¿por qué Vladimir Putin no ha reconocido, se ha negado a reconocer a Biden? Hasta hace unas horas todavía no lo reconoce. ¿Por qué? Y tenemos varios ingredientes. El presidente de un país le llama cobarde a la máxima corte del país, a la Suprema Corte. O sea, si ya desconoce eso, pues está desconociendo la estructura de todo el país. Dos, dice que Estados Unidos tendrá un presidente ilegítimo. Tres, dijo, la pelea justo comienza ahora. Si unimos todo esto, pues está llamando, provocando, produciendo una rebelión. ¿Cómo ves, Pablo? ¿O qué sorpresa nos tiene preparada Donald Trump? Eso y por qué Vladimir Putin no ha reconocido a Biden. Venga. Lo primero, creo que Vladimir Putin está siendo muy pragmático, está siendo muy cauteloso, está esperando que la pelea de perros de raza en Estados Unidos se resuelva de una forma que lo defina el colegio electoral. Sobre eso, sobre una campaña que tiene que ser sostenida, un proceso que tiene que ser sostenido y que no ha terminado, porque está lo de hoy día 14 y lo del 6 de enero, como no ha terminado, creo que Vladimir Putin en forma pragmática está esperando que lo definan aquellas instituciones que tienen relevancia y que tienen voz y voto en este proceso. Y sobre un presidente que trata así a las instituciones, es la muestra absoluta del desprecio que tiene a su democracia, a su particular democracia. Es el desprecio al colegio electoral, es el desprecio al voto popular, que lo superó por 7 millones de votos, es simplemente no aceptar una derrota. Yo soy un convencido de que Biden ganó la elección, y voy a complementarlo con lo siguiente, para que Layos definitivamente pueda entender lo que sostengo respecto a un régimen de estas características. No soy ni partidario de demócratas ni republicano. Creo que ambos son un mal para la humanidad. Claro, sino todo lo contrario. Son un mal para la humanidad. Son lisa y llanamente un mal para la humanidad. Pero en este caso estamos en presencia de un personaje que se niega a aceptar una derrota porque puso toda la baza, todos sus recursos en función de ganar una elección que definitivamente le dio la espalda. Y le dieron la espalda después los propios funcionarios que él nombró con respecto a la Corte. Entonces, sentirse así, hay una frustración, hay un sentimiento de derrota, hay un sentimiento de perdedor, porque él siempre sostuvo, yo no soy un perdedor, no acepto la derrota. No la quiere aceptar. Bien. Eso es lo que estamos viendo, un personaje que no quiere aceptar su derrota. Bien, bien. Curiosamente, bueno, Vladimir Putin no ha reconocido, pero China sí, eso es muy importante verlo en el mundo. A ver, Layos, rápido, porque esta pregunta es muy importante, venga. Sí. China ya saben que no quiere a Trump. Sorprendente que Juan Guaidó, que recibió tanto apoyo de Trump, pues reconoce a Biden. Ahora, la cosa que quiero decir, ¿por qué Putin no ha reconocido a Biden? ¿Podría ser acaso, y es lo que pienso, si hay dos servicios de inteligencia, de espionaje, que saben lo que realmente pasó, son la inteligencia rusa y el Mossad de Israel? ¿Quién sabe si también la MI6 británica, los de James Bond? Y quizás mi especulación, no reconocen porque quieren ver qué va a hacer Trump, porque quizás saben que hubo fraude masivo. Y claro, ahí está la cosa, hay que demostrar qué realmente pasó. Bien, bien. Yo considero que hay indicios que hubo fraude masivo, y eso para que vean los oyentes que Estados Unidos no es tan perfecto como muchos han pretendido por décadas presentar, que como otros países donde hay fraude, ellos también pueden cometerlo. Se decía Kennedy, y que era lo último que quería decir. Bueno, sí, sigue, ¿qué ibas sí, a decir? Layos, esto es rápido porque ya se acabó el tiempo. Explícame, por favor, el momento que vive el mundo. Hay un fenómeno que se le viene encima al mundo entero y si está relacionado con la elección de Biden y el coronavirus. El fenómeno que yo creo que es como un monstruo es... Las principales corporaciones del planeta se unen para reconocer que el capitalismo ha fracasado y entonces se unen para salvar al mundo, junto con el Vaticano. Estas empresas unidas representan la pequeña cantidad de 3 billones de dólares, billones, y comenzarán a instaurar el nuevo sistema que le han llamado capitalismo inclusivo. ¿Está relacionado con todo esto? ¿Estamos viendo lo que muchos alertaban? ¿Estamos viendo que la teoría esta de la conspiración se hace realidad con un nuevo modelo económico y que Biden lo podría liderar? ¿Qué piensas?
No, no, no. Bueno, mi opinión Venga, personal venga. como analista, que esa teoría es completamente falsa, es una teoría conspiratoria, no tiene mérito. Los capitalistas, las multinacionales, las grandes empresas son las primeras en defender el orden neoliberal establecido. Así que no van a suicidarse. Una cosita rápida. En el Tribunal Supremo es verdad, los tres que nombró Trump no se presentaron cuando se discutió el Bien. tema de la demanda de Texas, pero eso indicaría una cosa, que son tres de esos conservadores republicanos enemigos de Trump. Que no olvidemos, el partido está dividido. La otra cosa es que los otros dos conservadores, porque son nueve, cinco conservadores, cuatro prodemócratas, los dos conservadores que sí fueron, Clarence Thomas, americano de Venga, raza venga, me negra, voy. católico, y Alito, que es italoamericano, católico conservador. Esos dos dijeron que sí, que había mérito para escuchar la demanda de Texas, pero los cuatro demócratas obviamente dijeron que no. Gracias, Y los gracias, tres Lalo. nombró Trump, pues boicotearon la cosa. O sea que no quiere decir que el Tribunal Supremo completamente rechazó la idea de Trump. Gracias, Así que aquí gracias. está dividido, dividido. Gracias, Lalo. Y esto no era teoría, ¿eh? Esto es real, lo anunció el Vaticano y las corporaciones principales del mundo lo anunciaron que están haciendo el capitalismo inclusivo. A ver qué pasa. Luego hacemos otro programa. Lo dejo con estas imágenes para la reflexión. Son muy valiosas, unos contra otros. No solo en Estados Unidos, ¿eh? Sino está pasando cada vez más en todos los países. Hagamos algo, por favor. Going to launch, over. Roger, over.